Estamos en Los Hornillos, en el Valle Tras las Sierras. Bueno, y estamos con la visita, porque tuvo la deferencia de acercarse aquí donde estamos realizando las notas, del presidente comunal. Estamos hablando con José Lucio Paredes, a quien le agradecemos mucho por estar aquí, venirse. Bueno, es para disfrutar este lugar también, ¿no? Sí, bueno, no, le agradezco a ustedes que tengan la deferencia de hoy visitarnos aquí en nuestra localidad. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, para nada es una molestia estar aquí compartiendo este rato con ustedes. Para nuestro televidente, Valle Tras la Sierra, salimos de el camino de las altas cumbres y llegamos al Valle Tras la Sierra con un corredor intenso y bastante bueno para poder disfrutar. Pero vamos a Los Hornillos también. ¿Qué tienen Los Hornillos para los televidentes que puedan disfrutar? Bueno, Los Hornillos sobre todo lo que tiene es tranquilidad. No te vas a encontrar ni con casinos, no te vas a encontrar con una vida nocturna plena, te vas a encontrar con la tranquilidad de sus arroyos, con la visión que tenés de la montaña, ya que es el pueblo de todo Tras la Sierra que más cercano a la montaña está. Un pueblo de montaña, podemos decir. Es un pueblo de montaña, es una aldea, una comarca de montaña. Ajá. Muy, muy europea, si se puede querer verlo, porque las características geográficas son similares, donde bueno, la flora y la fauna son abundantes, donde más que todo el trekking, las cabalgatas, el avistaje de aves y por sobre todo, bueno, una pasión mía, por ejemplo, que es la fotografía. Tenés infinidad, cada paso que haces en Los Hornillos vas a tener una postal distinta y sobre todo la tranquilidad, la seguridad, es muy familiero, como se dice claro, aquí. Claro, eso es importante es para muy la familia. El turismo que viene incluso también es muy familiero, no es de jóvenes, que hay una que no es por para nada discriminar ni no, una por cosa supuesto. Ni otra, es para darle el perfil. Y por supuesto la ventaja de que es un pueblo que en el Valle Tras las Sierras está a la mitad de dos grandes ciudades como Villa Dolores y Mina Clavero, donde todo esto que no te lo podemos ofrecer nosotros lo puedes buscar ahí, ya sea el casino, un boliche para los chicos para ir a bailar, confiterías ya más grandes, espacios donde los chicos también pueden disfrutar de salas de juegos electrónicos, que eso estaría a 12 kilómetros de Los Hornillos. Acá nomás, cerca. Acá nomás, cerquita. La ruta está excelente, se puede llegar con una accesibilidad bastante considerable, no hay prácticamente un tránsito que sea tremendo, así que esa es una ventaja. Y por supuesto que más allá de Mina Clavero, Cura Brochero, tenemos también un dique interesante, importante en la zona que lo pueden disfrutar a pleno. Seguro, a 6 kilómetros de nuestra localidad se encuentra el dique La Viña, o conocido o también dique Medina Allende, que es el dique más profundo de Sudamérica, con un murallón de 102 metros, que ahora está prácticamente lleno, donde las actividades acuáticas, sobre todo sin motor, se pueden desarrollar perfectamente. Hay personas que te alquilan los kayaks, que te alquilan botes. Tenés también la pesca, que hay mucha gente aficionada a la pesca, el pejerrey y la carpa. Son las dos especies que más se dan en este dique y el entorno del dique también es maravilloso para visitarlo. Incluso hay visitas guiadas a la usina porque también el dique genera energía eléctrica. Entonces hay unos paseos donde vos bajas a la usina que depende de la provincia de Córdoba y también, por supuesto, es otro grupo de turismo que se puede disfrutar y conocer. Hay personas que les interesa realmente estas partes tecnológicas que desde hace muchísimos años obras realmente monumentales, sí, por porque supuesto. si vos ves la magnificencia que tiene, eso es tremendo, así que también es para disfrutar. Otra cosa, exactamente. Pero volvemos a Los Hornillos y Los Hornillos, hay arroyo, tiene camping, tiene pileta. ¿Cómo? Porque también es una cuestión de, bueno, me quiero quedar aquí, la familia se quiere quedar aquí, sí. Disfrutar. Los Hornillos tiene un balneario, que le llamamos balneario a una pileta, balneario camping come chingones, donde podés pasar el día y también podés acampar en el lugar. Es una pileta olímpica de 17 metros por 50,
Interesante. Es muy grande, con una vista y con unas terrazas y unos solarium que también están muy buenos, con todo una batería de baños nuevos, baños para personas con discapacidad, con una proveeduría y un quincho para poder también estar bajo el quincho si es que llega a llover, si llega a haber algún tipo de inclemencia climática que no se puede obviar, bueno, te podés quedar ahí. No es caro, va a salir esta temporada 25 pesos por persona para disfrutar todo el día, no se cobra estacionamiento, hay bañero, podés quedarte hasta la hora que quieras. Bueno, súper interesante. Es muy interesante, es muy interesante. Nosotros hemos tenido hasta 1000 personas por día en enero. Ah, bueno, hemos cortado para disfrutar. Sí, y al ser espacioso, vos decís 1000 personas, no, es un loquero de gente, no, porque el espacio es grande, el predio es grande, entonces se distribuyen las familias de tal manera que no se están estorbando. Que todos la pasan bien y cómodos. Todos la pasan bien y cómodos. Y si no, tenés la opción de que detrás del balneario Camping Comechingones tenés el arroyo donde nos proveemos nosotros del agua potable. Ah, mirá qué bien. Nosotros tenemos agua potable que viene de la montaña. Directamente de la montaña. Directamente de la montaña. Pasa por un filtrado nada más por una cuestión de higiene. Seguridad. De seguridad. Y le hacemos un pequeño clorado, pero tomamos prácticamente agua pura. Como viene de la montaña. Como viene de la montaña. Hay análisis del agua que dan un 24% de calidad a nivel mundial y están las mejores aguas en eso. Así que es una de las mejores. Y otra de las del valor agregado que tiene la zona Los Hornillos es el ozono de las montañas, ¿no? Seguro, es la capital del microclima, donde tenemos donde hay un protón más de ozono en el aire que hace que tus células puedan tener una mayor oxigenación y te permite ampliar un poco tu mente. Sí, por supuesto. Y tenemos temperaturas que son bastante agradables. De día tenemos en verano 28, 30 grados y a la noche tenés que dormir. Claro, abrigadito porque refresca. Tenemos la ventaja, si se quiere, de que tenemos 300 días de sol al año. Tenemos insolación de 300 días durante el año. Así que nos hace que, bueno, que vivamos en realmente las personas que vienen aquí a vivir, hay gente que vive en un lugar forzado porque tiene que vivir. Los que vivimos acá, vivimos porque lo hemos elegido y es un lugar, ya que la vida es tan corta, transcurrir nuestra vida en un lugar tan bello como este, bueno, realmente, al menos cuando nos estemos yendo, vamos a cerrar los ojos y vamos a tener esto De recuerdo, así que las vivencias. A esa cámara, José, ya no estamos todos convencidos, televidentes y nosotros, de tomar Los Hornillos como una alternativa para poder disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad, la seguridad, el ozono, de todo lo que propone Los Hornillos. ¿Dónde puede tener información los televidentes? Bueno, los televidentes pueden tener información en una página que es www.loshornillostraslasierra.com. En Facebook tenemos Comunidad Los Hornillos Comuna, que también hay muchísima gente que nos visita, incluso mucho más dinámica. Y por ahora el teléfono mío, porque por ahí siempre a lo mejor alguno de los... Ah, directamente. Directamente conmigo, por el hecho de... Y yo después les paso toda la información las 24 horas. Ah, bueno. Nosotros tenemos en esto una dedicación las 24 horas. Bueno. Así que al número del 03544... 155-77-062, que ese es mi número, y de ahí yo después le puedo puntualmente pasar otros números. Claro. Para ver lo que realmente quieren. Va a haber una oficina de turismo que funciona más que todo en verano, porque en invierno los recursos no nos dan para mantenerla todo el invierno. Okay. Pero por lo pronto toda la información o todas las personas que se quieran comunicar a ese número, no voy a tener problema en atenderlo de la mejor manera posible. O sea que aparte de presidente comunal, guía de turismo de Los Hornillos, y de todo. Tengo que vender la localidad muy yo. Bien, muy bien todo. Vendida, por cierto. Sí, tenemos que vender la localidad nosotros. Yo creo que la función pública tiene que traspasar un poco más lo cotidiano. Y bueno, esto me parece que yo lo tomo como bandera muy fuerte, el tema de la atención. Incluso cuando hay alguien que tiene algún problema y está en Los Hornillos,
personalmente me ocupo y personalmente está la comuna, no, para hablar conmigo no hace falta para nada pedir audiencia, claro. No, van, preguntan disponibilidad por mí, de tiempo. Tienen una queja puntual que los han tratado mal en algún lugar, que está tal cosa sucia, que hay algo que no les ha gustado. No tengo problema en tomar las quejas, en tomar todo tipo de recomendaciones también. Bueno, señora, señor, la invitación está hecha para Los Hornillos. Estamos con el presidente comunal, José Lucio Paredes. Y, por supuesto, va a encontrar, como le decíamos, naturaleza y lo que es la calidez y la calidad de la atención de la gente de Los Hornillos. José Lucio Paredes, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Los Hornillos. A ustedes y en ustedes, invitar a todos que quieran, los que quieran venir a la localidad, y agradecerles realmente porque que nos tengan en cuenta de ser un pueblo tan chiquito, siendo que tengan esta política tan federal de comunicación y de hacer ver el interior del interior. Así que agradecerles infinitamente y están en su casa.